30 minutos pasaron de las 4 de la tarde hasta las 17. Estamos en vivo aquí por T5 Satelital haciendo María Delirio Televisión. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Qué programa tenemos hoy? Bueno, recién acabamos de charlar con Rudy Flores y ahora, como les anunciaba, bueno, lo tengo del otro lado a este señor del acordeón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lujo tenerlo! Ya vimos su presentación aquí en la Fiesta Nacional del Chamamé. Como todos los años, nos regaló melodías hermosas, armonías grandiosas. Como siempre, una presentación brillante para aplaudir, para escuchar, para disfrutar. A veces para bailar, a veces para asombrarse, ¿no? Con él desde el escenario. Lo tengo del otro lado al Chango Spasiuk. ¿Cómo andamos, Chango? Un placer charlar con ustedes. Me encanta poder estar conectado de esta manera, aunque sea virtual, para poder agradecerles tanto cariño y tanto respeto y tanta consideración. Y nada, haber pasado por la provincia un ratito me da mucha alegría y poder hacer mi pequeño aporte en esta construcción enorme de este festival, que es un espacio en donde se expresan toda una multiplicidad de rostros y que hablan de esta tradición, bueno, que tiene múltiples miradas, múltiples expresiones, algunas nos gustarán más, otras no tanto, pero todas ellas de alguna manera están conectadas con esto, con la transmisión oral, con las búsquedas, y bueno, a mí me da mucha alegría y mucho placer poder ser parte, una pequeña parte, una pequeña pieza en una enorme espacio que es esta Fiesta Mundial del Chamamé. Hablaste de múltiples miradas, muchos abordajes distintos a esta nuestra música, y vos siempre te encargaste también de llevar esa nuestra música hacia otros confines y de enchamigarte con otros músicos de otros géneros, precisamente en tu último disco, Tierra Roja, Hielo Azul, Tierra Roja, Hielo Azul, tocas con un guitarrista noruego que viene del palo del rock y en esa resultante sale una cosa bárbara, con versiones, por ejemplo, del boyero, pero en otro idioma. La verdad, aportás o das pie a otros músicos a que vengan a sumarse a nuestra música, por supuesto, siempre enalteciéndola, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo era chiquitito y tocaba chamamé en los bailes, parecía que era como una música para tocar de sobremesa en los asados. Inclusive hay mucha gente que dice que ama el chamamé y te dice, tocame algo de Cocomarola. Y vos tocas algo de Cocomarola y se ponen a hablar de fútbol, de River, de Boca, de que lo que Dios no quisieron. Sí. Y entonces, eso que vos estás tocando ahí en la sobremesa ya es como si fuese una música de fondo. Entonces, y nosotros creemos que cuando te crías en un ambiente en donde te hacen creer de que eso solamente va a ser de consumo familiar, cuando entras a viajar por el mundo, te das cuenta de que hay muchas personas en el mundo que aman la belleza y que reconocen la belleza de otras tradiciones, como nosotros reconocemos la belleza de otras tradiciones del mundo, de la africana, de la española, de otros lugares de otros continentes. ¿Por qué no estar convencidos de que también, no sé, las composiciones de Cocomarola pueden tocar el corazón y emocionar a otra persona de cualquier otro lugar del mundo sin que conozca esta tradición? Bueno, yo dije, bueno, a ver, vamos a ver si es así o no. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Vivir la experiencia de que eso sucede, de que esas composiciones tienen algo universal, eso de que decía Tolstoy, pinta tu aldea y serás universal. Sí. Entonces, ¿qué voy a contar? La aldea de los demás, yo no las conozco. La única que conozco es la del patio de mi casa, la ladera arriba de la siesta a esta hora, y escuchando sí. LT4 y LT17, en Posadas. Jorge Valdés, o Adelio Suárez en LT17 Radio Provincia con expresión regional chamamecero. No, esa es mi aldea, eso es lo que yo viví escuchando a Blasito Martínez Riera o a Isaac Abitbol o a Luis Ángel Monzón. Es como que esa es la aldea mía
y yo me crié en ese contexto, en ese mundo, y bueno, eso es lo que trato de contar, por supuesto, desde donde estoy parado ahora. O sea, no puedo repetir mecánicamente un sonido cuando yo estoy vivo en otro tiempo, uh-huh, y tengo otras experiencias y camino a otros espacios. Entonces, lo que trato es de hacer dentro de mis posibilidades es encontrar mi propio rostro en esa tradición a la cual también pertenezco. Y escuchando tus canciones, bueno, vos también nos contás de esas historias, nos contás inclusive sin tener letras, nos contás a través de la música, vos hablás de, tenés canciones como Tierra Colorada, Pies Descalzos, Tristeza mismo, que uno escucha y irremediablemente algo te pasa por adentro. Yo escucho Tierra Colorada y me voy a Misiones sin siquiera tener una palabra de esa canción, pero a mí me transporta a ese lugar. Después también tenés canciones que no son tuyas, pero Tarefero de Mis Pagos, por ejemplo, que la hiciste anoche también. Siempre remitís a esos lugares y a esa aldea tuya que tan bien la contás, ¿no? Bueno, es que yo amo la tradición y, uh-huh, y para mí, no sé, Úbeda Chávez, no sé, Félix Chávez, cómo describen mi canción de cuna, Sol de mi vejez, ponderando el filo de tu machete en un zapucay, mi vecino, uh-huh, Isidro Martínez, pegando con el machete a la madrugada. Yo iba de guardapolvo a mi escuela y lo veía subirse al acoplado para tarifear hierba. Entonces, sí, no me están hablando de algo que yo no esté dentro mío. No se, uh-huh, puede contar lo que no se ha vivido. Uh-huh. Entonces, pero bueno, lo cuento a mi manera y lo comparto. Y yo soy un enamorado de la tradición, un enamorado de esos compositores, y por eso dentro de toda la propuesta que hago está ahí, y para mí convive absolutamente todos esos colores, desde las armonías más simples hasta, uh-huh, bueno, algunas búsquedas más abstractas que hay en las composiciones que hago. Uh-huh. Y tenés ese abanico musical, porque de repente nos llevás por un viaje donde la armonía es protagonista, y de repente, para el cierre tirás Don Gualberto y ¡paf! Y todo se convierte en una fiesta. O sea, estamos en una especie de sube y baja donde manejás bien las emociones, porque en definitiva a nosotros nos va llevando por distintas emociones, ¿no? Cuando tocas Tristeza y yo me pongo triste, tocas Don Gualberto y a mí me dan ganas de zapatear, ¿no? Bueno, me alegro mucho de que a usted le pase algo y yo trato de estar a la altura de eso y me alegro de que el festival tenga esa posibilidad de que uno pueda navegar, uh-huh, de diferentes improntas. Uh-huh. Y es cierto lo que dice Rudy, lo estuve escuchando, uh-huh, Rudy Flores, este generoso músico que me ayudó tanto en mi primer disco tocando la guitarra en versiones de un chamamé, como se llamaba, El Corcho, uh-huh, como con toda su sabiduría. A fines de los años 80 que nos encontrábamos mucho en Buenos Aires, pero cuando él decía de que por más que uno se esté buscando, no tiene que perder la perspectiva de estas personas que han dejado como una base en la cual, uh-huh, pararse, sí, y uno tiene que conocer eso, tiene que abrevar todo el tiempo que pueda, tiene como que volver su mirada y no perder una mirada total del cuadro, o sea, como... Pero también hay que correr riesgo y hay que buscarse, y hay que equivocarse también. Uh-huh. Yo debo reconocer de que aplaudo a quien prefiere equivocarse, al que busca la seguridad y el confort y el lugar seguro de no exponerse en la crítica de los otros. Uh-huh. Porque solamente el que salta sin red es el que tarde o temprano va a encontrar su sonido. Y esa búsqueda honesta, esa búsqueda desesperada, es la que tarde o temprano también sigue haciendo su aporte a esto que llamamos la tradición. Porque la tradición no es solamente la repetición mecánica de algo,
sino la repetición es esa fuerza que vivifica constantemente el presente, decía Stravinsky. Entonces, es una fuerza en la cual convive Coco Marola, Roque González, Blasito Martínez Riera, Ramona Galarza, pero también Joaquín Sheridan, también los de Imaguaré, pero también Julián Cini, pero también Emilianito López, también esos niños de 10 o 11 años que suben con sus acordeones verdulera, también todas esas formas, cuando uno ve eso, la gente bailando al costado de los escenarios y ves el que está con su polaina, el que está con sus espuelas, el que está el chico con sus zapatillas y su huayna con un jean corto y que están amacándose de una manera tan bella. Y para mí es tan legítimo porque uno, porque me parece que como es muy auténtico eso, lo que nosotros no estamos en el corazón de las personas, no sabemos lo que sienten, no sabemos lo que les pasa. A veces vemos un chico con sus tatuajes y sus piercing y de golpe viene y te dice, cuando escuché ese chamamé me acordé de mi papá con la radio en la oreja, mateando debajo de la enramada, me lleva mi mamá que hace mucho que no veo y que extraño su abrazo sacando agua del pozo en el patio de mi casa allá allá en vaya a saber dónde. Entonces uno a veces no debería juzgar por las formas y quedarse y apuntar al corazón del hombre, que es donde está la riqueza de nuestra comunidad. Chango, en estos minutitos de charla, en la presentación de anoche, siempre nombrás a Coco Marola. Yo observo unos versos que vos siempre repetís, ¿no? Antes de tocar Kilómetro. ¿A Coco Marola? Que siempre, claro, vos hay unos versos que vos decís, bajaste a la tumba con una sonrisa. Y escuchaste la voz que en los labios y que alguien te decía, vente, que te espera el premio de tu virtud. A mí me quedó esa frase y me quedó, claro, porque siempre la decís, ¿no? Y me quedó otra frase que vos una vez me dijiste en la radio, una vez que yo tuve la oportunidad de hacerte una entrevista. Terminó la entrevista y me dijiste, Coco Marola es Miles Davis. Me dijiste, a mí me quedó marcado eso. Coco Marola, Miles Davis. No, primero la frase es la de Mi Pueblo Te Llora, de un disco de Blasito Martínez Riera, quien tuve la oportunidad de conocer y de tocar con él. Y estuve como, de hecho, ese poncho rojo que yo uso pertenecía a Blasito Martínez Riera. Yo nunca toqué con una manta en mis pies hasta que cuando sus hijos, Ernesto y Blas, me lo regalaron en el estudio Young, cuando yo hice una versión junto a Tilo Escobar de Tome y Traiga. Porque yo estaba ensayando con Blas para grabar en mi disco Tarefero de Mis Pagos, iba a grabar Tome y Traiga, más traiga que tome. Y sí. ¿Qué hace? Para papito, y Blas tuvo un problema del corazón, murió. Y el día que yo grabé, los hijos me trajeron ese poncho de Blas y me lo regalaron. Y a partir de ahí empecé a tocar con esa manta roja en mis piernas. Y esa frase hacia Coco Marola la recita Blas en una versión que dice Mi Pueblo Te Llora. Estando muy lejos, yo escribirte y ella, en ellas decirte que me encuentro bien. Hace varios años que tú te alejaste, tu pueblo te llora, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Formosa, la del litoral te añoran a ese viejo amigo que dejó en la tierra su canto inmortal. No puedo, te emociona, ¿no? Qué grandeza. Me gusta, sí. porque han subestimado tanto esta música. Y Coco Marola no es solamente un compositor importante para el chamamé. Ahí es donde radica el gran error nuestro. Coco Marola es un compositor tan como Troilo, como Yupanqui, como Ariel Ramírez, como Jovín, como Astor. Kilómetro de Luz le puso Coco al pentagrama, compuso tanta música, generó tantos
estéticas de formas de cantar, de formas de rasguear, de ensambles posibles, esa dupla con Roque Liberado González, el acordeonista, o sea, es una imagen arquetípica tan poderosa dentro del chamamé. Hay muchas otras, por supuesto, sin lugar a duda, pero Coco Marula me parece que tiene como un pequeño plus, y por lo menos a mí emocionalmente me puede y me toca muy profundamente. Uh-huh. Pero obvio está Blas, Ernesto, Isaco, Tarragó, hay muchas, y nuevas generaciones, por supuesto. Pero por eso digo, como que hay que sacarlo, no solamente Coco Marola es una persona que, sino que ha hecho un gran aporte a la música popular argentina entera, mm. a la música en sí, no solamente al chamamé, no hay que alumbrarlo solamente en esa dirección, porque no podemos ver toda la dimensión de este compositor. Uh-huh. Y vos lo tenés siempre en tu repertorio, en distintas canciones y en distintos shows, lo tocaste en el Colón, en el CCK, siempre hay canciones de Coco Marola en cada uno de tus shows. Chango, uno ve tu formación, pongamos, alguien que no conoce a Chango, ¿no? De repente ve tu formación y ve violines y ve ahí puesto, como recién lo veía en pantalla, un udú, ¿no? Y eso ya te dice, claro, eso ya te quiebra, ¿no? Te saca, ¿qué será que toca este tipo, ¿no? Y eso habla de esa fusión y de ese enriquecimiento que hablábamos al principio. Sí, pero hay una palabra peligrosa que acabas de decir, la palabra fusión. Ajá. Fusionar es como mezclar como una cosa con otra. Ajá. Y a mí no me agrada la palabra fusión. Yo uh-huh. creo que la palabra es desarrollo. Ajá. Desarrollo estético, porque de alguna manera, si uno va a los orígenes de la música folclórica sudamericana entera, uh-huh. no estoy hablando del chamamé, estoy hablando de casi todo el folclore en 6x8, y investiga el origen del gato, de la chacarera, del chamamé, de la polca paraguaya, de la guarania, de todo eso, de la cueca. Es como empezar a estirar una soga y de golpe te encontrás con Asunción del Paraguay y estirás una soga un poco más y terminás en Lima, Perú. Uh-huh. Y San Martín, el ejército del norte, viajando con los granaderos, ¿qué sí. llevaron? ¿Qué trajeron? Yo no estoy diciendo que el origen del chamamé está en el Perú, pero lo que estoy diciendo es que cuando uno ve un cajón arriba del escenario, ese cajón tiene más que ver con el chamamé que el bajo eléctrico, que la batería, que el piano, y que un montón de otros instrumentos que se tocan en ensambles que se llaman sí. tradicionales. Entonces, es cuestión de investigar, es un pedazo de madera, es una caja de madera. Bueno, mismo es los un cuadrado, es mi vecino sentado arriba de una caja de sí. madera hecha con cedro del monte y que está imitando el zapateo de la menchada en el medio de una pista de baile, cuando hace tra tra cunda tra, tra tra cunda tra, tra tra cunda tra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Paco de Lucía cuando se llevó el cajón de Lima, Perú, y se lo llevó al flamenco para imitar el zapateo, el sonido del zapateo, del bailador arriba del tablado? Uh-huh. Entonces, pero uno de golpe uno viaja por el mundo y ve el cajón y dice, uy, el cajón flamenco, el cajón peruano, el cajón uh-huh. del flamenco. ¿Qué flamenco? O sea, nosotros los chamameceros tenemos 1000 a 1 más derecho y linaje y legitimidad para tocar ese instrumento en nuestras músicas populares que la gente del flamenco. Uh-huh. Sin embargo, dar otra vez cómo hemos sido criados, que pareciera que tendríamos que pedir permiso y disculparnos uh-huh. por hacer uso de la historia que está en nuestro ADN. Uh-huh. Y ese instrumento que nombraba sí, se llama udú, que en realidad es una vasija de barro. Sí. Es una vasija de barro que cuando uno golpea suena como el agua. Uh-huh. Y somos una provincia
Y el litoral es una zona de agua, aunque en este momento escasea y debemos ser conscientes del valor que tiene. Y ya que hablamos de agua, replantearnos a ver qué tipo de modelos productivos queremos que impacten menos contra el ambiente que está sufriendo y el hombre está sufriendo con el ambiente. Entonces, pero bueno, hay que ser conscientes también de eso y ver ese espejo, toda esta bajante del río, todo este monte quemado, es un espejo en el cual mirarnos y decir, bueno, evidentemente hasta acá llegamos, deberíamos barajar, dar de nuevo y repensar de qué manera queremos construir nuestra vida comunitaria y qué nuevos modelos agros queremos tener que sean más sustentables y que impacten menos con el ambiente, que nos está demostrando de que por acá no es. Pero volviendo a la vasija de barro, para mí suena como agua. Sí, cierto. Y por eso, cuando yo he viajado tanto por el mundo, he ido encontrando cosas y digo, ah, me gusta esto, cómo suena. He experimentado tanto, me he equivocado tanto en el camino, pero bueno, en estos 40 años que toco el acordeón, creo que he encontrado un sonido con el cual yo me siento un poco más en paz y me gusta compartirlo con la gente desde un lugar honesto y de mucha sinceridad y de mucho respeto. Y a nosotros nos encanta, escucharte, Chango, en cada una de tus presentaciones. Hablando de eso, ¿cómo sigue el verano? ¿Cómo sigue esta temporada? ¿Para dónde vas? No, ya regreso a Buenos Aires y después tocaré en el Festival del Chamamé Federal. En el Festival de Chamamé en Federal, Entre Ríos, que se está cumpliendo el centenario de Abelardo Di Mota, este acordeonista de Villaguay, Entre Ríos, y voy a tocar en Comodoro Rivadavia, voy a tocar en Mendoza, en algunos lugares, voy a hacer un concierto en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que se llama Café Berlín, uh-huh. Que es como una sucursal de un lugar para tocar música que hay en Madrid. Toqué muchas veces en el Café Berlín de Madrid, bueno, y ahora es muy bella esa sala, así que tocar para los que están en Buenos Aires y que no están viajando. Y terminando de editar y de mezclar un disco que empecé a grabar en mi casa en mayo del 2020, y que grabé un disco en mi casa y conectado con otras personas que desde sus casas hicieron como grabaron su impronta en canciones que yo les fui enviando y de alguna manera encerrado en mi casa hice un disco más internacional todavía que Hielo Azul Tierra Roja porque escribía un montón de músicos amigos de diferentes lugares del mundo, desde Marruecos, de África, de Francia, de Noruega, de Estados Unidos, de Asunción del Paraguay, de Misiones, por supuesto, algunos, y con cada uno de ellos grabé una canción y entre marzo y abril de este año compartiré este disco. Así que estoy un poco en esas cosas. Chango, infinitas gracias por regalarnos parte de tu tiempo. Para mí, en lo personal, un placer hablar con vos, mezclar una parte mía profesional con una parte mía muy sentimental, como te decía al principio, mi total admiración y supongo que también de la gente que nos está viendo en el país. Un placer escuchar no solo tu música, sino también cuando parás y nos contás estas cosas y tu mirada sobre la música, la verdad que nos enriquece y nos deja muy feliz a todos. Te agradezco por eso. Yo les agradezco a ustedes, a la producción que me pialaron de alguna manera y yo con gusto acepté el convite para charlar un ratito con ustedes. Aprovecho para saludándote a vos, agradezco tu tiempo y la charla que me has posibilitado tener. Saludar a todos los colegas, que trabajan todos estos días en el festival y que transmiten y que hacen llegarnos todo lo que pasa día tras día en este Festival Mundial del Chamamé que amamos y que yo seguiré hasta que termine virtualmente mirándolo. Agradecer al Instituto de Cultura por la enorme
labor institucional de poner en funcionamiento un montón de herramientas que no es fácil poner en movimiento un festival como este, de estas características, y tratar de cumplir con todas las expectativas de los más profesionales, de los músicos más, de los patriarcas que todavía tenemos, pero también de toda una juventud que necesita pisar ese escenario, que quiere tener esa experiencia, que quiere formar parte de esta celebración, y que realmente yo agradezco al Instituto por ese trabajo, por esa conexión, por esa dedicación, porque lo veo, porque lo puedo comparar con otros festivales de muchos lugares del mundo que viajo, y realmente el Festival del Chamamé me parece que es un festival temático enorme, y que hay que cuidarlo a ese espacio, y hay que llenarlo de contenido ahora que, bueno, está este nombramiento que uno dice no cambia nada, cambian muchas cosas, porque no, nos invita a reflexionar a los que no conocen la tradición del chamamé, a resignificar ese mundo y mirarlo desde una nueva perspectiva y empezar a integrarlo a muchos estándares de cultura nacional y que tanto necesitan de este rezo que se baila y de este baile que se reza y de esta música maravillosa. Así que un beso enorme, gracias a la producción por darme la posibilidad de saludarlos. Son muy amables, la hospitalidad de los correntinos siempre se me queda como el calor que estamos viviendo. Y nada, un beso enorme y ojalá que pronto nos podamos encontrar personalmente. Y mientras tanto, estoy a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias, Chango. Te mandamos un gran abrazo desde aquí. El Chango Espaciú compartiendo esta siesta con nosotros. Vamos a un poquito de música. Espero que hayan disfrutado de este momento tanto como yo. Vamos a la música y enseguida cerramos María del Lirio Televisión.